On your mark, get set. Right. Te voy a contar un dato de la neurociencia que me voló la cabeza y que siempre uso en mis sesiones. La cosa es así. Estudiando el cerebro con una super tecnología, se descubrió que cuando hablamos, se activan determinadas partes. Y cuando escuchamos, se activan otras distintas. Pero, ¿qué pasa cuando nos hablamos? ¿Qué pasa cuando el diálogo es interno? Bueno, las partes del cerebro que se activan cuando nos hablamos son las partes de la escucha. Tu cerebro recibe todo el día cosas como vos siempre lo mismo, sos mala para esto, sos mala para lo otro, no te va a salir, ni lo intentes, estás gorda, estás fea, te queda horrible, todo te queda mal, sos la peor. Como si alguien más te lo estuviera diciendo. ¿Y qué clase de autoestima puede tener alguien que recibe críticas así de duras todo el tiempo? Cuida cómo te hablas, porque tus acciones son una consecuencia de ese diálogo interno. Háblate con amor, con paciencia, con optimismo. Sos tu propio mentor o mentora y podés lograr todo lo que te propongas, pero solo si estás de tu lado.